formando un solo cuerpo, un pueblo que en La Pascua nació. Miembro de Cristo en sangre redimido, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Y alimenta iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino. Somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Muy buenos días. Qué alegría recibirlos en esta mañana. Hace unos 8 domingos ha estado el templo cerrado. Bueno, todos sabemos por qué. Gracias a Dios, hoy nos podemos encontrar, les damos la más cordial bienvenida. Nos alegra mucho poder compartir esta celebración eucarística. Saludamos al alcalde, su señora, que quieren compartir también con nosotros este gozo como buenos creyentes. Y a todos ustedes la bienvenida, igualmente a quienes en sus casas, a través de Radio Ciudad, de A Radio Ciudad Bolívar y de A Paz y Bol se unen para esta celebración eucarística. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Presentemos al Señor con toda confianza nuestras intenciones particulares. El Padre Ángel José, que concelebra la Eucaristía, aplica la intención de las 9 de la Eucaristía de 9 de la mañana por el eterno descanso de Teresa Sánchez López. Es la intención de la familia Jaramillo Sánchez. El párroco ofrece la Eucaristía por toda la comunidad parroquial, por todos los enfermos y quienes están privados de la libertad. También vamos a orar por el eterno descanso de Luis Enrique Angarita. No dejemos de suplicar al Señor su bondad y su misericordia para que nos ayude a superar esta pandemia, para que ilumine a médicos y científicos, fortalezca a todos los trabajadores de la salud, a todos los de los enfermeros y enfermeras, a todo el personal sanitario, a las autoridades, para que cada vez encontremos mejores caminos para salir adelante. Y por todos nosotros, para que continuemos con responsabilidad, disciplina y generosidad, cumpliendo la normativa y tratando de contener este contagio y así poder salir adelante todos juntos. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Señor, ten misericordia de nosotros. Hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.
soy pecador, ten piedad. Si de ti, Cristo, me alejé, contra ti yo pequé. Si de ti, Cristo, me alejé, contra ti yo pequé. Digamos con mucha alegría la alabanza a la Santísima Trinidad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos continuar con sincero afecto la celebración de estos días de alegría en honor del Señor resucitado, para que conservemos esta conmemoración siempre en nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. El gentío unánimemente escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los signos que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos lanzando gritos, y muchos lisiados y paralíticos se curaban. La ciudad se llenó de alegría. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan. Ellos bajaron hasta allí y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún no habían bajado sobre ninguno. Estaban solo bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclama al Señor, tierra entera. Aclama al Señor, tierra entera. Aclama al Señor, tierra entera, toquen en honor de su nombre, canten himnos a su gloria, digan a Dios, qué temibles son tus obras. Aclama al Señor, tierra entera. Que se postre ante ti la tierra entera, que toquen en tu honor, que toquen para tu nombre, vengan a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Aclama al Señor, tierra entera. Transformó el mar en tierra firme. A pie atravesaron el río. Alegrémonos en él, con su poder gobierna eternamente.
Aclamad, Señor, tierra entera. Los que temen a Dios, vengan a escuchar. Les contaré lo que ha hecho conmigo. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica ni me retiró su favor. Aclama al Señor, tierra entera. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, glorifiquen a Cristo el Señor en sus corazones, dispuestos siempre para dar explicación a todo el que les pida una razón de su esperanza, pero con delicadeza y con respeto, teniendo buena conciencia, para que cuando los calumnien, queden en ridículo los que atentan contra su buena conducta en Cristo. Pues es mejor sufrir haciendo el bien, si así lo quiere Dios, que sufrir haciendo el mal. Porque también Cristo sufrió su pasión, de una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para conducirlos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si me aman, guardarán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre que les dé otro paráclito, que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, lo conocen, porque mora con ustedes y está en ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá, pero ustedes me verán y vivirán, porque yo sigo viviendo. Entonces sabrán que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, la palabra de Dios en este domingo sexto de Pascua empieza a insinuarnos una realidad, un misterio, más bien, la palabra es esa, a insinuarnos un misterio, para que
empecemos a disponer nuestro corazón. En las tres lecturas se habla del Espíritu Santo. Y Jesús, pues en el texto que hemos escuchado, que es es toda esa despedida de Jesús con sus apóstoles, termina diciendo: yo me voy. Claro, cumple la misión, va al Padre, pero no los voy a dejar huérfanos. ¿Por qué? Porque la misión que el Señor ha venido a cumplir no se cierra con la etapa de vida terrena de Él, su muerte, su resurrección y su glorificación. No, porque la propuesta del Padre que tanto nos quiere es para toda la humanidad, hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y el envío misionero es hasta los confines de la tierra. Esto es sin límites. El corazón del Padre es absolutamente infinito. Por eso, Él en este discurso de despedida va a decir: bueno, me voy, pero no los voy a dejar solos. Le voy a pedir al Padre que les envíe un paráclito. Buscando la palabra, encuentra unos sinónimos. Consolador, también abogado, no siempre con el sentido de los abogados de esta tierra, por supuesto que no, un poquitico más y de una manera distinta. El paráclito, este que va a estar permanentemente en nosotros. Y esa presencia de este paráclito, de este consolador, será la que garantice esta vivencia de la fe cristiana católica. El Señor empieza el texto de hoy diciéndonos: si me aman, guardarán mis mandamientos. Un condicional. Cumplir los mandamientos de la ley de Dios deben tener en el fondo siempre ese espíritu. Atención, ese espíritu, algo que mueve, que impulsa a hacer las cosas de una manera o de otra. Aquí el Señor está poniendo como condición el amor. Cumplir los mandamientos sin amor, estamos perdiendo el tiempo. Entonces, ¿cómo va a ser posible que yo pueda vivir la experiencia del amor en el cumplimiento de los mandamientos, en la fidelidad al Señor? Eso estará garantizado si en nosotros está el Espíritu, el Consolador, el que nos mueve precisamente por los caminos del Evangelio. Esos mandamientos sabemos todos nosotros que el Señor los ha sintetizado en dos: amor a Dios por encima de todas las cosas, amor al prójimo como a nosotros mismos. Revisemos dos cosas. La primera: hemos sido bautizados y confirmados. Ya no hay que esperar que venga el Espíritu Santo. Ya está en nosotros, ya se nos ha dado el Espíritu Santo. La promesa ha sido cumplida. La cumplieron los apóstoles con todos estos creyentes a quienes fueron a confirmar en la fe mediante la imposición de las manos. Nos dice el apóstol Pedro que este Espíritu es el que ha vivificado
a Jesús, que ha venido de parte de Dios para liberarnos del pecado y ha muerto para darnos vida. Este Espíritu es el que ha hecho posible la vida de Dios, es el que hace posible la vida de Dios. En nosotros, la vida de Dios es posible gracias al Espíritu Santo que recibimos en el bautismo y en la confirmación y que continúa acompañándonos. Dentro de 15 días vamos a celebrar la fiesta de Pentecostés, que es la fiesta del Espíritu Santo con la cual se cierra este ciclo de celebración pascual en este año 2020 tan particular, pero ya termina este ciclo. Y celebramos también entonces la presencia del Espíritu en nuestras vidas. Eso es lo primero. Nos disponemos y la liturgia de estos días nos va llevando para que tomemos conciencia. A ver, yo ya recibí el Espíritu del Señor. ¿Qué ha significado en mi vida esa presencia del Espíritu de Dios? Y vendría el segundo punto de nuestra reflexión. El amor que estamos llamados a vivir, la caridad cristiana, realmente surge en nosotros, se vive en nosotros, impulsados por este Espíritu del Señor. Y para ello unas sencillas preguntas. Si yo tengo que perdonar a alguien que me ofende, ese perdón que estoy dando, ¿quién me lo inspira? ¿Quién lo hace nacer en mí? Miren, ahora que ha estado cerrado el templo y que no hemos podido participar aquí en directo de la Eucaristía, pues muchos de ustedes sienten en su corazón como un impulso. ¡Qué bueno! ¡Qué dicha! ¿Cuándo será que podemos participar allá en el templo de la Eucaristía, recibir al pan de vida? ¿Quién creen ustedes que está motivando desde dentro ese anhelo, ese deseo? Se llama Espíritu Santo, el Espíritu del Señor. Ese mismo Espíritu tiene que impulsar en cada uno de nosotros el camino del bien, llevarme a hacer las cosas bien hechas. ¿Por qué? Porque sé que en mí está el Espíritu del Señor, que me pide hacerlo todo bien, practicar la justicia, la caridad, la solidaridad, el respeto por las personas. ¿Sí? No es un aguante. Ahora que estamos viviendo en familia y que se hace como tan pesado todo este tiempo, no es un aguante. El amor de esposos, ¿cuánto llevan ustedes? Llevamos 35 años. ¡Ay! ¿Cómo ha hecho? No, uno ahí aguanta. No, el amor no es aguante. El amor es amor porque es el Espíritu de Dios el que lo anima, el que lo alienta. El aguante es una resignación que no tiene nada de Espíritu Santo. Hermanos, examinemos pues nuestra vida cristiana a la luz de esta presencia del Espíritu para que nos renovemos. El Espíritu tiene esa misión también. Es el dinamismo de la vida de la fe, el que cambia, el que transforma. Cuando yo me siento llamado como a ser distinto, ¿qué es lo que está pasando? El Espíritu del Señor está allá adentro moviendo de alguna manera. Yo no debo seguir así, no es que yo, mejor dicho, voy a cambiar, yo voy a hacer las cosas de otra forma. El Espíritu que se mueve donde quiere, como quiere, hay que estar atentos, sí, muy atentos. Pidamos esa gracia de esa sensibilidad para captar bien esa presencia del Espíritu y obedecerle. Es muy importante obedecerle al Espíritu Santo. Si le obedecemos al Espíritu Santo, nos amaremos como el Señor quiere, amaremos al Padre, el Padre nos amará, viviremos de una manera muy distinta como estamos llamados a vivir y como nos está pidiendo esta pandemia. Cambiemos muchos estilos para hacer una humanidad distinta.
Renovemos nuestra fe, movidos precisamente por ese espíritu que recibimos el día del bautismo y de nuestra confirmación. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, por el bautismo recibimos la fe y la esperanza. Impulsados por la presencia del Espíritu Santo, acudamos al Padre Celestial que escuche nuestras plegarias. Vamos a unirnos diciendo: escúchanos, Padre Santo. Por la Iglesia de Cristo, para que la presencia del Espíritu Santo la impulse a salir de los miedos y conformismos y así pueda anunciar con alegría el mensaje de la salvación. Escúchanos, Padre Santo. Por nuestros gobernantes, para que por medio del bien y la justicia fomenten en sus planes de gobierno la integridad y el orden. Escúchanos, Padre Santo. Por nuestros hermanos que viven en las periferias, para que por la caridad se sientan incluidos y atendidos y así experimenten la cercanía de Cristo y de la Iglesia. Por nuestros familiares y amigos que no comparten la misma fe católica, para que la palabra de la que ellos se nutren les abra el entendimiento y los lleve a la verdad. Por los que se encuentran viviendo experiencias de dolor, duelo o enfermedad, para que descubran en la fuerza de la fe la presencia siempre cercana de Dios, fiel y misericordioso. Por todos nosotros aquí reunidos, para que la Pascua renueve nuestra fe en Cristo, nuestra esperanza en sus promesas y nuestra caridad con los hermanos. Escúchanos, Padre Santo. Padre misericordioso, mira a tu pueblo aquí reunido y escucha la voz de los que te suplican por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. La ofrenda que acostumbran ustedes traer para la Santa Misa se entrega al final por cuestión de higiene, porque ustedes van a recibir, los que vayan a comulgar, la comunión en la mano. Entonces, al terminar, al salir, encontrarán las alcancías donde podrán depositar su ofrenda. Ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Suba a ti, Señor, nuestras súplicas con las ofrendas sacrificiales, para que purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar
el sacramento de tu inmenso amor por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua, porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros y ante ti nos defiende con perenne intercesión. Inmolado no vuelve a morir y aunque sacrificado está siempre vivo. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante fusión de gozo pascual, y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, eres Dios del universo. Santo, 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 llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Noel, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Oramos por el descanso de Teresa Sánchez López. Oremos por todos los difuntos de nuestra comunidad parroquial y de todos los que han muerto. Oramos también por el descanso de Luis Enrique Angarita,
y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Oremos por toda la comunidad parroquial, por todos nuestros enfermos, por quienes nos piden hoy oración. Oremos por la familia que manda a celebrar esta Eucaristía, las familias. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, Santa Laura Montoya, Beatos Juan Bautista Velázquez y Jesús Aníbal Gómez, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que recibimos en el bautismo y en la confirmación. Ahora, movidos por este Espíritu, digamos con mucha confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra todo mal, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Las personas que vayan a comulgar se quedan de pie, los demás pueden sentarse.
el cuerpo de Cristo. Amén. Pasado por mi puerta y bien lo sabes, que soy pobre y soy débil. ¿Por qué te has fijado en mí? Me has seducido, Señor, con tu conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor, yo te sigo y quiero darte lo que pides, aunque hay veces que me cuesta darlo todo, tú lo sabes, yo soy tuyo. Camina, Señor, junto a mí, me has conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Dios omnipotente y eterno, que por la resurrección de Cristo nos hiciste renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros los frutos del sacramento pascual y colma nuestros corazones con la fortaleza del alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.
para retirarse, lo hacen empezando en las bancas de atrás, en orden por la misma puerta por donde entrar. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Un feliz día para todos. Canta y habla.